Bueno, en este momento estamos acá en la estación del Megabús en Pereira, estación Cuba. Podemos ver así pues el movimiento del tráfico de estos articulados y de este transporte. Abajo podemos observar la gran cantidad de gente que hay esperando el transporte. Vamos a subir acá para mostrarles más detenidamente todo el movimiento que hay aquí. Pueden ver allí mucha gente en estos momentos. Ya pues terminaron la jornada productiva, por lo tanto se dirigen pues para a descansar a sus casas. Entonces quería pues mostrarles a ustedes lo grande que es este sitio acá. Pueden ustedes observar la gente corriendo ya para ir a descansar. Ya la gente prácticamente está muy agotada a esta hora de la noche. Ya son casi las 9 de la noche, entonces la gente ya pues quiere irse para sus sitios de descanso, que son sus casas. Bueno, vamos a subir un poco más, les voy a seguir mostrando el sitio desde acá para que ustedes puedan pues observar el sitio. Es muy agradable. Vamos avanzando un poco más porque tenemos que cruzar al otro lado. Entonces les voy mostrando para que ustedes observen la estación de Cuba, donde vamos a coger el alimentador que nos va a llevar hacia el terminal ya, porque nosotros también pues ya es hora de descansar también. Entonces como yo les venía diciendo, queremos ya descansar también igual que ustedes. Como pueden ver, hay un gran flujo de personas, mucha gran cantidad de personas. Entonces vamos a ver hasta dónde nos lleva. La verdad no sé hacia dónde vamos a ir. Voy a mostrarles acá desde acá para que ustedes observen el sitio, que es prácticamente agradable. Desde acá podemos ver la gran cantidad de personas que hay esperando el transporte. Es grande el sitio, hay muchas bahías. La verdad no sé cuál es la que nosotros necesitamos, pues igual estaré preguntando ahí. Allí pues las personas nos van informando, la gente es muy amable acá realmente, entonces no le veo problema pues a eso. Así que vamos a ver, no sé qué hacer, no sé por dónde es. Preguntemos. Toca preguntarle a alguien cuál es la estación que realmente necesitamos, porque la verdad no sé, no sabemos, no tenemos ni idea. La verdad no tenemos idea de cuál es lo que tenemos que abordar. Entonces tenemos que buscar a alguien para preguntarle realmente. Entonces deleítense con la vista de este sitio, de este transporte de Megabus, que es muy 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 especial acá. Bueno, allí dice ruta de evacuación. La verdad no sé por dónde es que es la salida hacia la ruta del terminal. Les va a tocar preguntarle a alguien. Muy agradable acá. Entonces vamos acercándonos. Entonces vamos a ver qué nos dicen allí. Bueno, allí podemos ver cómo entra y sale gente a esta estación. Pues necesito ir hasta allí, hasta la segunda estación. La verdad, ahí los dejo con la vista de la entrada, salida de la estación. Ya sabemos por dónde es la salida, así que sí, continuemos. Vamos continuando por acá.
y ahí pues aprovecho para seguirles mostrando pues más de acá del sitio, ¿no? Acá pues les muestro más del sitio para que ustedes observen. Es demasiadamente grande esta estación, la verdad. Aquí toca preguntar realmente porque son muchas rutas y la verdad pues cuando no sé desde la ciudad, entonces toca preguntar mucho porque la verdad es complicado saber qué ruta es la que nos sirve, ¿no? Entonces seguimos. La 27. Bueno, ya ahí nos dijeron que tenemos que abordar la ruta 27, que es la que nos lleva al terminal. Entonces, nos dirigimos para allá. Acá pareciese como si hubiera que pagar nuevamente, pero no, no están apagados. Están apagados. Bueno, pueden observar allí el megabús, impresionante. Miremos cuál es la bahía 27, aquí, la bahía 8, ruta 27. Entonces acá es donde realmente pues tenemos que esperar el vehículo. Por fin llegamos al sitio donde tenemos que esperar el vehículo. Mientras llega, les seguiré mostrando pues el sitio a ustedes. Aquí podemos ver unas escaleras. Obviamente pues había que hacer esa ruta toda complicada por allá encima, por ese puente elevadizo que hay allí, que está cubierto de cristal, debido a que no podríamos cruzar acá, aunque se ve muy fácil, pero pues corre uno el riesgo de que lo atropelle un vehículo de estos y pues nadie quiere eso, ¿no? Nadie quiere que le pase eso. Entonces, lo más seguro es pues dar la vuelta ya por encima. Entonces, ahí los dejo pues para que sigan viendo el video. Muchas gracias.